Salvador, mi padre quiere regalarle una cuenta de 50.000 euros con todas las skins a Gustavito o a Eric. Pero Artak, dile que no haga eso porque eso es un gran error. ¿Gran error por qué? Porque como ya sabes, Gustavito es un mentiroso. ¡Qué pesado, tío! Que Gustavito no es un mentiroso, Gustavito es nuestro Gustavito. No, Artak, ya sabes que te ha mentido, pero no lo quieres asimilar. Gustavito, señor Potato, mi padre ha decidido regalaros una cuenta o a uno o a otro de más de 50.000 euros con todas las skins de Fortnite. ¡Ojalá me la lleve yo! Te la vas a llevar tú, Gustavito. Estoy cansado, tío. Voy a echar a Gustavito, venga. Y al señor Potato también. ¿Qué haces? Seguro que no, tío, que no. Salvador, ¿qué haces? Pero Arta, pues le pulsa a los dos porque es imposible que le regale la cuenta a Gustavito. Que se la regale al señor Potato. Que no. Que no es un mentiroso, tío, qué pesado que estás con eso, tío. Arta, ¿en serio no viste en la cuenta que tenía un millón de... en plan, que te mintió? O sea, te mintió con la cuenta. Deja a Gustavito, tío, me habrá dado otra cuenta random y ya está, y punto pelota. Arta, te propongo tres popes. ¿Y si gano yo qué? Voy a dejar que le pueda, o sea, que pueda Gustavito optar a tener la cuenta exclusiva que le va a regalar tu padre. Tú y yo, Salvador, somos un equipo, así que tu opinión también me importa. O se la gana señor Potato, o se la gana Gustavito. Salvador, esto se tiene que decidir entre el señor Potato y Gustavito, no entre tú y yo, tío. No, porque no voy a dejar que un falso pueda conseguir una pedazo de skin exclusiva. Estás diciendo todo el rato que es un falso y ya te estoy diciendo que no es un falso. Arta, ya te digo que sí, un falso. Tú y yo siempre hemos estado en el mismo bando, pero ahora de repente te has ido al bando de que no quieres ayudar a Gustavito. Hombre, claro, al bando de que nos estén engañando, pues la verdad que no, Arta, está equivocado. Estás cometiendo un grave error. La cuenta no puede ser de Gustavito. Salva, sí puede ser su cuenta. No, la verdad es que no, Arta. Yo creo que no tiene opción para que sea su cuenta. Yo voy a hacer todo lo necesario para que Gustavito también tenga la opción de ganar esta cuenta. Ah, claro, la opción es campear, ¿no? Yo no estoy campeando, yo estoy yendo full a por ti todo el rato, tío. Todo el rato. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Boxeado! ¡Muerto! ¡Dos! Cero. ¿Qué? Salvador, te lo estoy diciendo, un 2-0, que ganes tú. No es opción para que todo el mundo quede bien. Por eso, por aquí, Salvador, la cuenta sí pueda poder ser de Gustavito. Arta, 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 por favor, no me mates, no me mates, Arta. ¿Dónde estás? ¡Vamos! Lo único que te digo es que a lo mejor tú y yo ya no seremos un buen equipo, ¿eh? Después de esto. Pero ¿por qué, Arta? O sea, porque no quieres ver la realidad es que Gustavito es un mentiroso. No, yo sí que quiero ver la realidad. Salvador, vas a morir. Pero no me tires. 23, 23. No, mete tortón. ¡Vamos! Salvador, último PvP. Aquí se va a decidir de absolutamente todo. Pues no creo yo que me gane, ¿eh, Arta? Me voy a poner super modo Taku. Te hago la muralla china del Oriente Medio. Voy a hacer tu técnica magistral. Para abajo. Toma tu técnica magistral. Toma técnica magistral. ¡Vamos! No, tío, ahora Gustavito va a poder optar a conseguir la cuenta más exclusiva de todo Fortnite. Señor Potato, Gustavito, vais a tener que combatir. Y el que gane se va a llevar la cuenta más exclusiva con todas las skins de Fortnite. Señor Potato, tú puedes. Gustavito, confío en ti. Tú ya sabes que vamos, que le vas a farmear. Vais a perder. Yo voy a ir con Gustavito y Salvador va a ir con el señor Potato. Nosotros vamos a ganar. Nada, no vaya a durar ni un segundo. ¡Tres mapas, señores! ¡Vamos todo el mundo! ¡Gustavito, hay que ganar! ¡O tú y yo! ¡Rápido, rápido! ¡Esto es un maldito parkour! Vale, chavales, hay que quedar los primeros, ¿sí, Gustavito? ¡Hay que ganar esta maldita cosa! ¡Que me quedo atrapado! ¡Que no tengo que ganar nada! Gustavito, jamás recibirás la cuenta porque esperemos que la cuenta de su padre también te la dé con la contraseña rara como... Mira, ya te digo yo que Gustavito recibirá la cuenta de mi padre. Pues obviamente no. ¡Nada eres tú, Salva! ¡Toma, tonto! Pero que sea, no soy capaz de enviarle una cuenta harta con una cuenta Smurf, que no tenía nada para mentirle. Salvador, mira, mira, si está aquí, si te estoy esperando todo el putísimo rato, hermano. Todo el rato te estoy esperando para que después no llores. Gustavito, ¿qué le pasa? Que no pasa el nivel 1. Venga, venga, Arta, pero tú no cuentas por Gustavito, ¿eh? Claro que yo cuento por Gustavito, igual que tú cuentas por el señor Potato. Pásame. Gustavito, ¿tú dónde estás? Te veo un poco perdido, ¿no? ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Gustavito! ¡Hay que ganar esta maldita locura! ¡Vamos, Arta! ¡La ganamos seguro! Pero, Gustavito, ¿por qué tienes que ir tan a saco por ellos? Tranquilo, cálmate, vale, Salvador, reventadísimo. Porque vale. Quiero ganar. Vale, ya sé, ya no está. Puede ser que gane, Eric. Ven, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si yo te estoy ayudando, pero ven. Pero es que tengo salva, Arta. Vale, tranquilo. Dale, está reventado. Vale, muerto. No, está conmigo, Gustavo. ¡Oh! Vamos, Gustavito, tranquilo. No construyas, chill. Gustavito, tienes que salir de ahí urgentemente. Vale, tranquilo. ¡Vamos, Salvador! Vale, ¿muerto? Se ha curado. ¿Pero quién? ¡Se ha botado! ¡Falta él solo! ¡Oh! ¡Hostias! ¡La que me acabo de hacer, el cabrón! ¡Ah! Bueno, no, estoy buenísimo.
¡Hostias! Gustavito, Gustavito, ¿dónde estás? ¡No, tengo que ir al salvador! ¡Imposible! ¡Vamos, que... ¡No me lo creo! ¡No me lo quiero que lo sea! ¡Vamos! ¡No! ¡Samuel, buenísimo! ¡Vamos, sí, Gustavito! ¡Vamos a por él! Tranquilo. ¡No, Gustavo! Tranquilo, Gustavo. ¡No! Vale, tranquilo, ya está. Tranquilo. Sí, estoy con ellos, ya está. ¡Vamos, vale, aquí! Vale, tengo paparazzis en mi habitación. ¿Quieren conocer a Gustavito? ¿Al famoso? ¡Hostias! ¡No! ¡Hostias! ¡Solo tenemos que ganar una ronda, hermano! ¡Solo una! ¡Vamos, vamos! ¡Alta, vale. hay que ganar 100%, chavales! ¿De dónde está esta gente? ¡No! ¡Estaban detrás! Por Dios, solamente una ronda. No. ¡Encima pico! 4-3, Gustavito. Cada vez está más cerca de nosotros, joder. ¡No! Vale, quédate quieto en tu base porque yo... ¡Nadie me va a descubrir! Vale, 54 al señor potente, vale, tranquilidad, chicas. ¡No! Gustavito, por Dios, quédate en la base y que nadie te... ¡No, me... te están escaneando! ¡No! Gustavito, perdón, por favor. ¡No! ¡Tienes que hacerlo! ¡No! ¡Vamos, Gustavito! ¡4-4! ¿Pero si me escondemos? ¿Pero por qué te sales de la puta base? ¡No me lo creo! ¿Cómo sabes que estoy aquí? Vale, tranquilo, me voy para atrás, me voy... Pero cállate, no me descubren, Arta. ¿Cómo te van a ver? No, ahora mismo están escaneando. No, no, están descubriendo. ¡No! ¡No puede ser! De un 4-0 a un 5-4. ¡Perdiendo! Vale, pues último minijuego, Salvador y señor Potato. Ahora mismo vamos 1-1. Es un montonazo de minijuegos. 8 minijuegos. Yo, sinceramente, aquí, básicamente, el más lento en saltar pierde. Vale, dale, Gustavito. No, voy a morir yo. Vale, mi Salvador. ¿Hemos ganado? No. Hemos perdido. Acabamos de perder. O gana Salvador o gano yo. ¡Va a perder el Salvador! ¡No! ¡Vamos, Gustavito! ¡Vamos! ¡Hemos ganado la primera, sí, señor! Vale, literalmente tiene que salir una letra y tenemos que disparar a ella. Vamos, Gustavito. La M. Gustavito, vale, perfecto. La ha pillado el señor Potato. Literalmente el señor Potato es el mejor. Vale, la W. Vale, perfecto, me la llevo yo. Vamos. No me lo creo. ¿Qué pasa? Vamos, Gustavito. Vamos, tío. 1-1 en este minijuego. Esto es. Tranquilo, si soy yo. ¡Ah, no! ¡No era el señor Potato! ¡Vamos! ¿Se acaban de reventar tan rápido? Somos buenísimos, Arta, te he dicho. Que la cuenta es de Eric. Vale, Gustavito, tenemos que jugar aquí en equipo, ¿vale? Vamos a tirar, hay que tirar al Salvador, ¿vale? Cierra por ahí, Eric. Gustavito, estoy muerto. He muerto, Gustavito, pero no pasa nada. Tú puedes, Gustavito, ¿vale? Tú puedes, ¿eh? No. ¡Vamos! 3-1, Gustavito, vamos, tío. Gustavito, engañarse te da bien, pero los minijuegos no, ¿eh? Nos van a dar dinamitas y hay que matar a todo el mundo. Está muertísimo, Salvador, cabroncete. No. ¡Sí, señor! 3-2. Vamos, Gustavito. Vamos a remontar. ¡Hostia! Vale, esto es una maldita carrera, Gustavito. Hay que ganar para empatar. ¡Vamos! Vale, salto, chavales. ¿Cómo va tan rápido? No. Gustavito. ¿Dónde estás? ¡Qué bueno soy, de verdad! No me lo creo. Pues señor Potato, entro yo. Ganamos 4-2. ¿Qué está pasando, Arta? Vale, esto es una carrera de nadar, chicos. Vale, voy primero, literalmente. No, señor Potato, quítate, gordo. Tranquilo, estás el último, pero estás bien, Gustavito. ¡Estoy literalmente en la meta! ¿Quién está ahí? ¡Gustavito! Venga, pasa tú primero, porque estos no van a ganar, porque míralos. ¡Gustavito! ¡Vamos! ¡Últimos dos minijuegos! ¡Vamos, Gustavito! ¡Hay que ganar! ¡Vamos! Tiene balas de bazooka. ¡Madre mía! ¡Reventadísimos todo el puto mundo! ¡Vamos a por ellos! Venga. ¡Madre mía, no. Señor Potato! No me lo creo. Vale, Salvador blanquísimo. Vale, está muertísimo, Salvador. ¡Estás muertísimo! Recargamos la escopeta chill. ¡Edita! ¡Vamos! ¡4-4, amigos! ¡4-4! Se decide todo en esta ronda. Vamos a ganar, Arta. Le tiro. Hola, amigo. ¡Empuja ahí! ¡No! ¡No! Gustavito, vamos. Tienes que ganar, Gustavito. ¡Asómate! ¡Ping! ¡Uy! Gustavito, esto es mío. Tíralo, Gustavito. Tíralo, por Dios. ¡No! ¡El fusil! ¡No! ¿Cómo nos ha ganado, tío? ¡No! ¡Me lo puedo
cred. ¡Vamos, Gustavito! ¡La cuenta es tuya! No, tío, Eric, de verdad, yo quería que fuera tuya. Da igual, Salva, no pasa nada. Arta, vas a flipar con lo que vamos a hacer.